Miren por ahí quién está bien cómodo. Ay, parece que me escucho, ya se quitó. Buenos días, Toby. Qué guapo, con su pañuelo. Eso sí se lo deja. El suéter, híjole, nada más se sacudía y se sacudía. Y pues aquí estoy con Leo, amigos. Por ahí está. Hola, amigo, buenos días. Andamos bien navideños. Nos encantaron las pijamas, bien calientitas, y más que amaneció frío. Pues aquí andamos en pijamados y estamos trabajando, miren. Nos acaba de llegar un paquete de la compañía de Ernest, que de antemano muchísimas gracias. Ellos están patrocinando el video del día de hoy. Ellos nos enviaron, amigos, un mueble. Puede servir para almacenamiento o puede servir también, en nuestro caso lo vamos a utilizar para poner el televisor. Está bien bonito, me encantó porque tiene varios cajones. Puedo yo guardar aquí las cobijitas, que miren, las tengo de este lado, y poner unas decoraciones. Está bien bonito, a mí me gustó. Entonces pues aquí mi esposo me va a ayudar, me va a ayudar a armarlo. Que yo digo me va a ayudar porque en sí él lo hace solito. Yo nomás aquí la ando estorbando. Yo lo inspiro, sí. Pero bueno, son varias piezas, como se dan cuenta. Viene bien protegida, eso sí, con una telita, miren, que divide toda la madera. Aquí, miren, en este caso se levanta y aquí viene la telita. Les voy a estar dejando el cupón de descuento porque nos han regalado un cupón de 20% de descuento, amigos. Así que aprovechen. Ellos no tan solo tienen este tipo de muebles, tienen de todo un poco. Es una mueblería en línea. Les voy a dejar su enlace también. A mí me encanta dejarles el enlace de la tienda porque así ustedes pueden ir, mirar. Yo siempre les digo para que vayan a explorar. Y la verdad sí, porque anda uno ahí pues explorando. Todos los artículos que tienen de todo un poquito. Mis respetos para cuando se va a armar este tipo de muebles. Y esto es para mi esposo, porque él es el que se encarga. Ustedes ya lo han visto, que siempre me ayuda a ensamblar los muebles. Y yo no sé cómo le entiende, amigos, de verdad, porque en serio. Todas las piezas vienen enumeradas. Miren, por ejemplo, aquí viene, estas son las piezas número 20. Esta es la 8, la 7, la 18. Entonces Leo lo que hace es organizarlas por número. Ya cuando las tiene organizadas, junta la basura. Que en este caso, miren, todo esto es la basura que vamos a sacar primero para poder trabajar aquí. Y ya, acá abajo tiene también las piezas que ya las acomodó. Esas son las que va a estar ensamblando. Y por acá están otras más, que también las acomodo. Solo él se entiende cómo las acomoda para que así no batalle y no se enrede. Esta cajita, creo que aquí van a venir, todo lo que son los tornillos y todas las piezas para ensamblar. Poco a poquito, amigos, vamos a ir arreglando aquí la salita, porque miren, pues en sí, ese no es mueble de televisión. Ahí lo pusimos porque pues no teníamos dónde poner la televisión. Y la televisión también no funciona, amigos. Por eso no se prende la tele acá arriba, porque nada más la tenemos de lujo. Lo que pasa es que pues no estaba en nuestros planes arreglar la sala de acá arriba porque casi no se usa. Entonces yo le decía a Leo, no, ¿para qué la arreglamos si no, ni la pasamos ahí arriba? Nada más yo cuando trabajo aquí en el escritorio y es todo. Entonces así que se quede. ¿Pero qué pasó ahorita? Sí, se montó la raza. No cabíamos, amigos, no cabíamos ahorita aquí. Y pues nada más funciona la tele de allá abajo, entonces pues nos quedamos nosotros sin tele. ¿La cedimos o no? Sí, la cedimos. ¿La cedimos? ¿O nos las quitaron más bien? Eso es. Nos las quitaron, entonces le digo a Leo, ¿no sabes qué? Vamos a arreglar la sala de arriba, hay que comprar una televisión. Y ahorita pues gracias a la compañía de Ernest que nos envió el mueble, pues ya vamos a ir acomodando aquí poco a poquito. Pero más adelante vamos a comprar la tele y vamos a ir arreglando aquí. Yo creo que voy a poner también un tapetito aquí abajo para que se sienta más acogedor. Sí, acogedor. Acogedor, más bonito aquí, que tengan ganas de venirse los muchachos cuando estemos todos acá arriba, o ya sea nosotros nos vengamos acá arriba. En cada hoja te deja saber cuántos piececitas de cuántos necesitas. Mira, de esta, del A, ahí te dice la letra A. Busca la letra, aquí está la letra A. Vas a ocupar 12 piezas. De la letra J, que son tornillos, ahí están. Es 6, y así te dice. Mira, hasta el retrato todo del número 5, el número 6. Es esta, 5,
y 6. La clave, ¿saben qué es? Así como le hace Leo, ir acomodando todo. Organizar para que no se enrede uno. Miren, sí, él ya organiza todo. Y ahí te va. Y así es más fácil, conforme van las instrucciones, ya uno lo va siguiendo y no se hace uno bolas. Nada más buscas el número, que este es el 5, vamos a buscar la pieza número 5, 2 5 y 2 6. Uh-huh. Y ahí se va. Y sí, ya acá él ya tiene organizada la madera. También organizó aquí a Tobito, mírenlo. No, es el que checa, es el que está checando. Siempre entonces, me verifica. Sí, entonces aquí ya tiene todo, miren. Ya nada más de empezarle. Esta piececita es súper importante porque es el soporte del mueble. Qué bonito quedó, miren amigos. Me gusta porque es delgadito y como aquí no tenemos mucho espacio, entonces me parece súper en este lugar. Un poquito más grande que la mesita aquella, ¿verdad? Sí. Un poquito más grande. ¿Quita la plancha? ¿No? La hago más tantito para acá, ¿no? Ponerla en la pared, así como la que tenemos en la sala. Esta por lo mientras nada más la vamos a poner aquí tantito. Ven. Pero esa no hay aquí. Ven de aquí. ¿Sí? ¿Ayuda? Sí, para no ver la mano. Okay. Si queda bien como quiera, así, ¿eh? Sí. Esto que se ve bien así. Voy a poner mi planta acá. Uh-huh. Se ve bonito, ¿eh? Sí, y ahí que vamos a poner al Toby. A Toby no se va a ver ya ahora, está muy blanco. Mira. Ahí se ve un poquito blanco. Yo pienso que las cobijas ya no van aquí, ¿verdad? Ahí nada más decoraciones. Uh-huh. Y ya las cobijas las pongo mejor en la canastita. Uh-huh. Y aquí, miren, me gusta porque aquí puedo tener una canastita y poner los controles. Tiene sus cajoncitos, miren. Tiene dos cajones. Están amplios los dos. Y miren, me gustó. Uh-huh. Hasta ponerle aquí botanitas. Exactamente. ¿Verdad? Sí, sí. Cuando viene a ver la tela acá arriba, hay que tener botanitas en bolsitas. O juegos de mesa. O juegos de mesa, ajá. Ponerlos ahí y queda súper bien. Me gustó, ¿eh? Sí, me gustó. Y está macizo. Está bien macizo. Macizo, sí. Quedó macizo. Bien, bien macizo. Y ya se ve diferente la sala, sí. Y estas, también dependiendo del gusto, aquí tiene otro nivel. Si quieres bajar este, podemos bajarlo más acá. Yo lo puse en medio. Oh, ok. Poner. Pues si quieres guardar alguna cosa que esté más alta, se sube o algo más. Oh, miren, está bien. Uh-huh. Entonces, miren, sí. Aquí ya nada más nos va a hacer falta un tapetito. Bueno, como todavía andamos navideños, voy a poner aquí, miren, estas decoraciones de Navidad. Y así pues ya quedó el mueble. Miren qué bonito se ve. Sí.
Pues, y pues gracias a mi Leo, amigos, que se tomó el tiempo. Se siente un poquito mal, anda todo congestionado, pero él como quiera nos estuvo ayudando a armar el mueble. Y pues también gracias a la compañía de Ernest, sí, por patrocinar este video. Muchísimas gracias. Les dejo su enlace de la tienda y también les dejo el enlace del mueble que adquirimos nosotros. Por si están interesados o andan en eso de que quieren cambiar su mueble de televisión, uh-huh, o comprarlo, como les digo, para almacenamiento en su cocina, también sirve. Entonces, pues, ahí les dejo el enlace. Así que, muy buenos días, ¿cómo están, amigos? ¿Cómo amanecieron? Espero, pues, que bien. Por aquí nosotros amaneciendo con mucho frío. Han estado frillitos estos últimos días. Después de Navidad, porque en Navidad nos las pasamos casi con los 75. Si no me equivoco, estaba caliente. Pero exactamente en la noche de la cena, como por eso de las, ¿qué serían? Como las 9:30, empezó a correr ya el aire fresco. Y desde ahí comenzó el frillito. Y pues bueno, por aquí calentando el carro, porque ya nos vamos. Vamos a ir a comprar la despensa, amigos. Tengo que irme a surtir. Me surtí desde antes que llegaran los muchachos aquí a la casa, porque pues ya ven que en temporada de Navidad por acá se cierra todo. Y pues ya no íbamos a poder comprar comida en esos días, entonces compré unos días antes para todos esos días, pero ya ahorita ya se me terminó lo básico, que es el tomate. Yo utilizo mucho el jitomate, la leche, me queda un galón y medio, pero pues quiero ir a comprar otros 2 galones mínimo, porque pues aquí tomamos mucha leche, somos muy lecheros. Me faltan huevitos, carne, bueno, todo lo básico es lo que voy a ir, pero no sé dónde, amigos, si irme a HEB o irme a Walmart, porque ay, tengo los huesitos congelados. Desde las 4:30 me levanté, a pesar de que Leo pues ahorita no está yendo a trabajar. Creo que sí les conté que iba a estar ahorita él aquí de vacaciones. Se agarró hasta el... ¿cuándo va a regresar al trabajo? El 2 me parece, no, creo que el primero se tiene que ir, porque el 2 comienza, el 2 de enero, y se va para Dallas, amigos. Siempre sí, va a seguir trabajando por allá, no han cambiado los planes hasta el día de hoy. Él esperaba que ahorita en las vacaciones le dieran la noticia de que ya se iban a quedar a trabajar para acá, para este rumbo, pero no. Al parecer todavía van a continuar por allá y no se sabe hasta cuándo. Y ya hoy también se vienen mis papás, amigos. Ya ven que les comenté que todavía se iban a venir unos días para la casa antes de que se vayan. Entonces, pues, hoy vamos a ir por ellos en la tarde. En la tarde, porque ahorita pues tengo todavía mucho trabajo en la computadora. Entonces, quiero apurarme y ya en la tarde, pues ya tranquilamente vamos por ellos. Miren qué bonito se ve todavía esta parte de aquí de la casa que todavía no construyen. Antes teníamos unos atardeceres bien bonitos, pero ya últimamente como están construyendo muchas casas, ya no se ve tan bonito como antes. Listo, llega a la casa. Bien cargadita, amigos. Siempre me pasa que me paso ahí cuando voy a Walmart a la ropa y a ver ahí la decoración y llego con más cosas. Pero bueno, miren, acomodé todo aquí en el carro en esta ocasión porque traemos la cajuela del carro llena. Tengo que ir a donar varias cositas que saqué, entonces las tengo ahí en el carro atrás. Ah, yo creo que todos todavía continúan durmiendo. Miren, me traje este aceite que ya se me había terminado y este me encanta. Aceite de aguacate, crema, sopitas, verdura, unos platanitos machos y unos mayones. Están buenos ahí en Walmart. Me traje unos para el ejercicio y para andar aquí en la casa. Entonces, ahora sí, vamos a meter todo este show. She goes her own way, like I don't give a damn girl. And my God, she owns it. So many heartbreaks, goes back to 2014. And I think that she knows it. Nos pusimos a hacer el almuerzo, unas fritas con queso, huevitos estrellados. Ya hasta pusimos la comida de Toby Mayer, y ahí se está
cociendo, apenas va a empezar. Bueno, ya estoy, ya hirvió, pero apenas se va a empezar a cocer en la pasta, porque le puse pasta y unos poquitos de vegetales. Tiene ratito que andamos en la calle, amigos. Andamos haciendo unos mandados que teníamos que hacer. Bueno, Leo tenía que hacer y lo acompañamos. Viene Naomi. Hola. Por acá Leo, creo que no los había saludado. Amigos. Uy, el solecito. Vamos a comer. Vamos a aprovechar a comer y a ver si nos vamos luego a las ofertas. Porque quién sabe si nos toquen, pero bueno. Eran ayer, pero pues como quiera. Ahí está la torta de Naomi. La pidió de jamón con agüita de horchata. Yo pedí una jamaica. Y acá están los tlacoyos de Leo. Al pastor. Con carnita al pastor. Horchata también, ¿verdad? Sí, horchata. Y yo también pedí tlacoyos. Tiene tiempísimo que no veníamos para este rumbo. Ya nos hacía falta uno más. Ya, ¿la salsita de qué la pediste? Roja, nada más le dije. ¿Pica? No. ¿Ya la probaste? ¿Está bien, no? Sí. Ok, qué rico. Oigan, pues nos venimos a las ofertas que se nos pasaron, porque mira, amor, normalmente bonita, es después bonita, de Navidad. Qué bonita, ¿dónde? Mira. Ah, la bici doble. De doble. Sí, quién sabe dónde las comprarán esas. Que andamos también, que queremos unas bicicletas. Pero sí, miren, venimos llegando aquí al TJ Maxx. Vamos a ver qué tal están las ofertas. A ver si nos tocaron. Yo creo que ya se terminó todo. Se me hace que el día bueno era ayer. Sí, ayer, después de Navidad, es cuando comienzan las ofertas en las tiendas. Tienen a 50%, pero solamente lo que tienen en las mesas, miren. Todo está allá. ¿Qué es esto? Ah, para masajes, ¿no? Ajá, masaje. Pero ya, ah, sí, sí está. Pensé que no estaba porque no pesa la caja. Mira, este hasta tiene bocina, creo. O no, para masajes también. Ajá. Tiene bola. Parecido al que te regalé el año pasado. Sí, sí. Y mira, acá tienen los dulces. Ay, miren qué bonita esta tacita. Mira. Qué bonita. Voy a necesitar comprarte una. Te rompí. Dice Leo que me va a comprar una porque está en deuda. Me rompió, ¿cuándo fue? Ayer. Ayer estaba lavando la de caramelo y se me soltó y se rompió la oreja. Ya ni modo. Mira, esta es como para ponerla en el patio, ¿verdad? Esta es un regalo de pasto. Pero nada más es uno, ¿no? Y sí. No hay más. Ven a Naomi, mírala. También anda distraída. Mande. Ah, esa está bonita también. Para la cama, ¿verdad? Está larga. Pero ya nada más tienen esto. Wow, se terminó casi todo. Se me hace que ayer, te digo. Sí, pues ayer no venimos porque ayer estuvo más frío. Hoy está agradable el clima, pero ayer no tuvimos ganas de salir. Y miren, ya nada más nos tocó ver esto. Estas tan bonitas, mira. Pero para la cama. Sí, no es para la de nosotros. Pues no, no hay nada. Mira qué bonito este cuadro. Pero no están en oferta. No, no. Bueno, sí, dice aquí, 50% de descuento ahí. Ay, sí, ahí está Toby. Ahí está, mira. Qué bonito está. La abuela Toby. Sí, esta casita también, mira. Oh, pero no es cuadro, pensé que era cuadro esta. Y no. No sé qué sea. ¿Quién sabe qué? Ah, es el calendario. Ajá. Es calendario, miren, está bonito. Pues no encontramos nada, amigos. Nos vamos mejor a Home Goods, amigos, porque aquí sí hay, pero muy poquito. Ya sí. Muy rebuscado. Ay, no, aquí sí está lleno, amigos, pero ya del 14 de febrero, miren. Sí, ¿verdad? No, sí, de Navidad creo que ya no tienes nada. ¿Unas cuantas cosas ahí enfrente? Miren qué hermoso está este piano. Cristal. Bien bonito, mira. Las copas, miren. Mira, amor, la tetera. Sí, con corazoncito. Rosita. Esa es una charolita, ¿no? Para poner los postrecitos. Miren. Qué bonito. Tienen ya muchísimas cosas para el 14 de febrero. Miren, para este lado. Qué hermosas estas, miren. Miren esta hermosa. Qué bella esta, miren. De rosita fresita, ¿ya viste? Qué bonita. Los perritos. Los perritos. No. Mira estas, qué bonitas. Están sacando mucho estas tacitas, ¿eh? En forma de flor. Ah, en flor. Una florecita para primavera. Sí. Se ven bien bonitas. Pero vienen con su platito. Y su respectiva cucharita, mamá. Sí. Pan para el sándwich, ¿no? Peanut butter y jelly. Ay, qué hermosos. Qué tiernos, miren. Hey,
Te puedes acostar bien aquí, nomás para dos personas, pero miren qué bonito. Mira, hay tú, yo y el nieto en medio. Y sí, me gustó. Me gustó. Están 699, 700 dólares, pero está qué bonito, bonito está, miren. Parece cama. Mira, ese sillón también está bien bonito. Me encanta venir a ver los muebles aquí porque ponen bastante, miren, está lleno hasta allá. ¿Mande? Adaptan los cargadores, ya para no batallar aquí. Ah, sí, es un escritorio. Uh-huh. Me encantó el verde también, sí. Ese, está bien bonito. Y mira los rositas. Uh-huh. Está lleno, ¿eh? Está llenísimo, pero siempre tienen bien lleno aquí de muebles. Miren este, qué bonito. ¿Mande? Sí, están bien bonitos. Pero es como para un cuarto de niñas. Mm-hmm. Están bonitos, están pequeñitos. Mm-hmm. Los colores, creo que el verde está en tendencia, este verde pistache, porque tienen bastantes, miren. Todas las combinaciones en para verde. ¿Es de la cama, no deja? Ah, sí, es el que te había dicho. Mira las lámparas, esas. Uh-huh. También largas. Bonito. Y miren, ¿sabes qué? Aquí tienen los tapetitos estos. Uh-huh. Quiero uno para la sala de arriba. Aquí me va llegando los abuelitos de regreso. Trae el sueño mi papá. Nuevamente. Ay, ya extrañaba al abuelito, el Toby también, mírenlo. Órale, Toby, órale. Ya la perdió. Sí, ya la rompió. Ya lleva un montón. ¿Qué? ¡Córrele, córrele, córrele! Ahí viene, ahí viene.